Apreciables y queridos hermanos, juventud cristiana, la paz de Dios sea con ustedes. Estamos tocando la parte final de nuestro culto que se ha ofrecido a Dios y ha llegado el momento de ir a los pies de nuestro Dios en oración para presentar ante Él nuestras necesidades y recibir de Él la muestra una vez más y en oración la muestra de su presencia, el testimonio de que Él está con nosotros. Hay muchos motivos para orar a Dios, pero sí es muy conveniente que nosotros centremos con razón bien definida nuestra súplica a Dios. No es de sabios no traer la necesidad que se ha de presentar a Dios bien preparada. No es conveniente ante un altar tan glorioso como el altar de Dios. Es muy necesario, por respeto a Dios,
por la grandeza de Él, por lo que hay con Él, es muy conveniente traer una necesidad definida al altar de Dios. Aquí pudiéramos nosotros, todos juntos, levantar nuestra súplica, pedirle al Señor por muchas cosas, pero fuera bueno que todos los jóvenes hoy lográsemos la oportunidad que nos brinda el Señor de llegarnos al altar para pedirle a Él que Él nos haga más aptos para servirle, más aptos para servirle. Se habló en un mensaje y se dijo, amar a Dios con inteligencia es amarle bien. Amar a Dios con toda la mente es amarle bien. Vamos a pedirle a Dios, una vez más nos enseñe a amarle. Es una necesidad continua que tenemos, hermanos. Él habla y dice que cuando a Israel lo sacó de Egipto, lo llevó de la mano. Como un niño, lo llevó de la mano con cuidado, por camino seguro. Nosotros es conveniente que estemos con este entendimiento, que Dios nos lleve también de la mano en la vida, porque no es conveniente caminar sin Él o confiados en nuestra inteligencia. Pero vengan al altar. Vamos a orar a Dios. Si nosotros logramos retener en nosotros este conocimiento, este entendimiento, hermanos, el entendimiento, la inteligencia de Asaf, varón, compositor, poeta, cantor, maestro en canto en el pueblo de Israel, de reconocido prestigio, altura en el pueblo judío. Él dijo, cuando tuvo problemas, después de haberlos rebasado, confiesa y dice, yo era ignorante y no entendía. Era como una bestia acerca de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Trabaste de mi mano derecha. Hasme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él dice, he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú cortarás a todo aquel que fornicando de ti se aparta. Y en cuanto a mí, el acercarme, aleluya, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor Jehová mi esperanza para contar todas tus obras. Así se vence en la vida, jóvenes. En la vida no se vence por capricho, tampoco se vence con apariencia bella en este mundo, no se vence con inteligencia humana. En la vida, sirviendo a Dios, se vence trabado de la mano del Señor.
los triunfos que tú quieras tener en Dios, estos tendrán que ser trabados de la mano de Dios. Hazme guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Vamos pidiendo a Dios en esta noche que Él nos haga más inteligentes para servir mejor. Y estaremos seguros, mis amados hermanos. Doblamos nuestras rodillas en el nombre glorioso del Señor. Dios os bendiga, Dios sea quien os guarde, hermano.